andan. Bueno, empezamos con la práctica, si les parece. Nos vamos a acostar boca arriba. Muy bien, apoyamos nuestra espalda sobre el suelo y vamos a llevar nuestras rodillas hacia el pecho, abrazándolas. Vamos a buscar que el mentón apunte hacia el pecho, que los hombros se relajen. Si me es incómodo sostenerme por encima de las rodillas, me puedo sostener también por detrás de las rodillas para aflojar más los hombros. Vamos a cerrar nuestros ojos y comenzar a tomar contacto con la respiración. Vamos a exhalar por nariz todo el aire. Hundimos el ombligo. Y al inhalar, tomo aire por la nariz nuevamente e inflo la panza. Exhalo. El ombligo se hunde. Muy bien. Así al ritmo de la respiración, buscando exhalar lento. Muy bien. Vamos a despacito a empezar a caminar con nuestros hombros hacia el lado derecho, ¿sí? Para eso apoyamos un instante nuestras plantas de los pies o los deditos para ayudarnos a caminar con los hombros. El hombro derecho busca la cadera y así como estamos vamos a volver a abrazar las rodillas en dirección al pecho. Pero ahora en vez de apuntar al pecho, las rodillas se dirigen hacia el hombro izquierdo, ¿sí? Manteniendo el mismo frente que antes. Muy bien, bien cerquita el hombro, entonces derecho de la cadera. Y vamos a llevar la mano izquierda, se suelta y va a ir detrás de la nuca, debajo de la cabeza sería. Dejando que ese codo se abra, vamos a percibir todo nuestro lado izquierdo. Expande. Mientras la respiración continúa siendo abdominal. Muy bien, en este mismo lateral, así como estamos, nuestra pierna izquierda se va a cruzar por encima de la derecha. Me puedo sostener por encima, como dije antes, de las rodillas, por detrás, tratando de que el hombro derecho se relaje. Muy bien. Vamos a aflojar nuestras piernas, volver a apoyar las plantas de los pies. Relajar ese brazo y vamos a volver hacia el centro. Volvemos a acomodar nuestra columna y una vez que estamos ahí, vamos a ir hacia el otro lado. Camino con los hombros hacia el lado izquierdo, todo lo que podamos. Muy bien, y una vez que estoy ahí, vuelvo a llevar mis rodillas hacia mí, solo que ahora van a apuntar, perdón, hacia el hombro derecho. Y una vez que estoy ahí, mi mano derecha va debajo de la cabeza. Perfecto, ahora la pierna derecha se cruza por encima de la izquierda. Traten de aflojar los hombros.
aflojamos nuevamente, descruzamos piernas, relajamos este brazo y volvemos hacia el centro para llevar el brazo derecho hacia atrás y por ese lado girar y apoyar nuestras manos, nuestras rodillas en el suelo. Muy bien, vamos a tratar de alinear nuestras manos debajo de los hombros, las rodillas en el ancho de caderas. Y vamos a apoyar las puntitas de los pies sobre el suelo para inhalar, retener el aire, subir las rodillas dejando los glúteos hacia el techo y exhalando me meto hacia atrás. Ahora mi pecho busca abrirse. Si siento que me molesta extender las piernas o que no puedo abrir mucho el pecho, mis piernas se van a flexionar y así el pecho se va a abrir un poco más. Trato de juntar mis omóplatos ahí atrás. Muy bien, y si puedo voy a levantar los deditos de las manos del suelo. Voy a abrir grande mis ojos y grande la boca. Sigo respirando por nariz. Muy bien, aflojo. Vuelvo a aflojar las manos, la cara. Vuelvo a apoyar las rodillas sobre el suelo. Y por un costadito voy a dejar que mis glúteos caigan. Apoyo plantas de los pies hacia adelante y dejo que mi tronco se relaje. Se van a aflojar bien los hombros. Vamos a tratar de alejar los pies de nuestra pelvis. Muy bien, y nuestras manos van a ir hacia los hombros. Los codos van a apuntar hacia adelante, pero sin hacer fuerza, ¿sí? Sino que simplemente los codos van hacia adelante. Y así como estoy, voy a succionar mis mejillas y me voy a mirar la punta de la nariz. Muy bien, aflojo mi cara, aflojo mis brazos y voy a llevar el brazo derecho, se mete en el centro, en el medio de mis dos piernas y pasa por abajo de la izquierda, buscando que el hombro izquierdo caiga hacia la cadera. Hacemos un lateral con nuestro tronco y el brazo izquierdo va a ir hacia atrás. Lo dejo hacia atrás, flojito, dejando que el dorso de esa mano se apoye en el suelo. Aflojen bien el hombro derecho, ese brazo. Aflojamos, volvemos hacia el centro y vamos hacia el otro lado. Ahora el brazo, perdón, izquierdo pasa por entre medio de mis dos piernas, pasa por abajo de la pierna derecha y dejo que mi hombro derecho caiga. Aflojando todo el lado izquierdo. Dejo que mi brazo derecho se vaya hacia atrás. Volvemos hacia el centro
Y vértebra a vértebra comenzamos a incorporarnos. Y por un costadito vamos a empezar a girar para acostarnos boca abajo en el suelo. Muy bien, me acuesto boca abajo en el suelo y vamos a llevar nuestras dos manos detrás de la nuca. Vamos a inhalar y reteniendo el aire voy a empezar a despegar la cabeza, tronco, brazos y si puedo piernas del suelo, quedándome solo sobre el abdomen y voy a inflar grande mis mejillas y abrir grande mis ojos. Muy bien. Despacito volvemos a aflojar. Volvemos a llevar nuestros glúteos hacia atrás, hacia los talones. Nos sentamos sobre nuestros glúteos, dejando las manos hacia adelante, separadas de nuestras rodillas. Y vamos a apoyar puntitas de los pies sobre el suelo. Y así como estamos, despegamos las rodillas en dirección al suelo. Muy bien. Una vez que estamos acá en esta postura, vamos a caminar con nuestras manos hacia el lado izquierdo. Un pasito. Y así como estamos, vamos a apoyar de la mano derecha solo la yema de los dedos, despegando bien la palma. La mano izquierda queda totalmente apoyada. Y voy a apretar todos los músculos de mi cara. Voy a apretar fuerte mis ojos, mi nariz, mi boca. Muy bien, aflojamos la cara, aflojamos esa mano. Volvemos hacia el centro y vamos hacia el otro lado. Caminamos entonces con las manos hacia el lado derecho y una vez que llego apoyo solo la yema de los dedos de mi mano izquierda, desplegando bien la palma. Y de este lado vamos a hacer una sonrisa bien grande. Voy a mostrar mis dientes, se van a chinar mis ojos. Bien, aflojamos, regresamos hacia el centro, apoyamos nuestras plantas de los pies y vértebra a vértebra empezamos a incorporarnos, extendemos nuestras. Muy bien, así como estamos manteniendo las piernas en el ancho de nuestras caderas, vamos a llevar nuestras manos hacia atrás, a la zona lumbar. Vamos a inhalar y al exhalar voy a llevar todo el peso hacia los deditos de mis pies. Llevo la pelvis hacia el frente y el tronco hacia atrás, abriendo mi pecho. Vamos a llevar la lengua entre el labio y los dientes de arriba, estirando bien ese labio. Muy bien, despacito volvemos y vamos a separar un poquito más que el ancho de caderas nuestras piernas y dejar que el tronco se relaje hacia adelante, llevando todo el peso hacia la punta de los pies nuevamente. Muy bien, y vamos a ir con nuestro tronco ahí como estamos hacia la pierna izquierda. La cabeza se afloja y nos vamos a tomar de los codos. Aflojen todo el tronco.
Muy bien, así como estamos, volvemos hacia el centro y despacito vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Y una vez que estamos de ese lado, llevamos el dorso de las manos detrás de la espalda, dejamos que los codos caigan. Muy bien, volvemos hacia el centro, volvemos a apoyar las manos en el suelo y de apoyar más. Las manos ya las teníamos apoyadas, apoyamos las rodillas en el suelo. Muy bien, vamos a apoyar los antebrazos, ¿sí? Dejando que los codos queden debajo de los hombros y las rodillas así como están, que queden separadas en el ancho de cadera. Muy bien. Así como estamos, apoyamos las puntitas de los pies sobre el suelo, estirando como si quisiéramos estirar los talones y redondeamos toda la columna. Basculo la pelvis y voy a cerrar mis manos en forma de puño, bien fuerte. Muy bien, y voy a volver a apretar además todos los músculos de la cara. Fuerte, cierro los ojos, la nariz, la boca. Muy bien, relajo, aflojo completamente. Relajo cara, brazos, manos. Y voy a ir extendiendo mi brazo izquierdo hacia adelante. Y con calma me voy a ir acostando nuevamente boca arriba. Voy a apoyar mi espalda en el suelo. Voy a juntar las plantas de mis pies, dejando que las rodillas caigan hacia ambos lados. Y voy a dejar que mis brazos se abran en forma de cruz. Se extienden esos brazos a la altura de los hombros. Muy bien. Perfecto. Así como estamos, vamos a tratar de juntar los omóplatos, como si quisiera llegar con el pecho hacia el techo. Sube el pecho, se juntan los omóplatos. Mantengo mi respiración en el abdomen. Muy bien, y vamos a juntar. Los tres deditos del medio se juntan. Meñique y pulgar se separan de ambas manos. Las palmas apuntan al techo y quedo ahí. Tres deditos del medio se juntan, se separan meñiques y pulgares. Muy bien, voy a abrir grande mi boca. Abro grande mis ojos y si puedo me miro el entrecejo. Aflojo, voy a relajar mi rostro. Relajo las manos, relajo mi pecho y vuelvo a apoyar las plantas de los pies en el suelo. Vamos ahora a quedarnos así, pero a extender las piernas en dirección al techo y nos vamos a tomar de donde podamos, o de las puntitas de los pies o de más abajo. La idea es que los hombros queden apoyados en el suelo. Muy bien, el mentón va a ir en dirección al pecho. Y vamos a llevar que la cadera apunte. Vamos a hacer una cosa, vamos a apoyar las plantas de los pies en el suelo para marcar un lateral. Ir hacia el lado izquierdo, ¿sí? Con los pies y desde ahí volver a subir.
Así es más fácil. Muy bien, me quedo ahí. Vuelvo a tomar mis piernas. Sintiendo ese lateral que marcamos con la zona baja de nuestro tronco. Muy bien, volvemos despacito a apoyar las plantas de los pies, volvemos hacia el centro y vamos a caminar con las piernas, con los pies, un pasito hacia el lado derecho y una vez que estamos ahí, volvemos a subir nuestras piernas para sentir ahora el lateral hacia el otro lado. Aflojen los pies, el rostro. Muy bien, volvemos a bajar esos pies, volvemos hacia el centro, nuestro brazo derecho que va hacia atrás y por ese lado volvemos a dejarnos caer y nos vamos a incorporar. Muy bien, vamos a dejar caer nuestro tronco sobre nuestras piernas, que se extienden hacia adelante. Si no las puedo extender, puedo flexionar un poquito mis piernas para que el tronco se relaje un poquitito más. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a separar un poquitito más mis piernas que el ancho de caderas, pero no mucho, sin exagerar. Y vamos a colocar nuestro o sobre las rodillas o en el suelo o sobre las piernas donde cada uno esté más cómodo y vamos a dejar que los dedos de las manos se enfrenten, los codos suban y yo voy a abrir el pecho. Ahí donde estoy, abro el pecho y dejo que la cabeza caiga. O sea que mis hombros quieren ir hacia el techo y hacia atrás. Abro bien ese pecho. Y voy a llevar el mentón hacia adelante. Muy bien, aflojamos, relajamos la cara, relajamos los brazos y vamos a ir con el tronco sobre la pierna izquierda. Así como estoy, vuelvo a dejarme caer sobre esa pierna. Cada uno hasta donde llega, sin hacer fuerza, ¿sí? Simplemente dejo que el tronco caiga. Muy bien. Nuestros brazos van a ir hacia atrás y los voy a dejar flojitos, que caigan extendidos hacia atrás. No súper extendidos, ¿no? Que caigan flojitos hacia atrás. Se van a aflojar los hombros, se va a aflojar bien el hombro derecho. Y ahí atrás con nuestras manos vamos a juntar la yema de los dedos y a estirar las muñecas. Muy bien, aflojamos, volvemos hacia el centro para ir al otro lado, ¿sí? El movimiento es desde la columna, trato de que no se despegue los glúteos del suelo. Muy bien, y ahora vamos a llevar nuestros brazos hacia adelante y los vamos a elevar, se van a quedar en el aire y vamos a abrir grande nuestras manos.
Muy bien, suelto las manos, el tronco, vuelvo hacia el centro y llevo el mentón en dirección al pecho para incorporarme. Lo último que sube es mi cabeza y una vez que estoy ahí vuelvo a apoyar las plantas de los pies. Separadas en el ancho de cadera, vamos a llevar nuestras manos hacia atrás. Se van a apoyar atrás, dejando que los deditos apunten hacia mis glúteos. Muy bien. Una vez que estoy ahí, apoyo firmes las plantas de los pies. Tomo aire, retengo el aire y exhalando sube la pelvis en dirección al techo. Muy bien. Ahí voy a volver a abrir grande mis ojos, grande mi boca, pero esta vez voy a sacar la lengua afuera. Sostengo. Muy bien. Y despacito voy a empezar a exhalar, a llevar mis glúteos en dirección a los talones. Los apoyo sobre el suelo y extiendo mis piernas. El pecho se cierra, la cabeza va hacia adelante. Caminar un pasito con mis manos hacia el lado izquierdo. Vuelvo hacia el centro y vamos al otro lado. Voy hacia el lado derecho. Trato de aflojarme. Muy bien, despacito volvemos. Y vamos a ir apoyando nuestros antebrazos sobre el suelo, nuestra espalda. Se vuelven a apoyar las plantas de los pies y nos vamos a dar un abrazo. A la altura de los omóplatos. No lo llevo hacia el cuello las manos, sino que las bajo. Volvemos a bajar el ritmo de la respiración. Muy bien, para inhalar, abrir nuestros brazos nuevamente en forma de cruz. Nos vamos a estirar lejos como si nos estuviésemos desperezando. Y al exhalar me vuelvo a abrazar al revés. El brazo que me había abrazado por arriba ahora me abraza por abajo. Y nuestros brazos despacito se van a aflojar. Los voy a dejar caer en el suelo. Se van a separar un poquito del tronco. Las palmas de las manos van a apuntar hacia el techo. Voy a tratar de acomodar bien la cadera, la espalda, los hombros. Y de a poquito voy a empezar a extender una pierna en el suelo. Luego la otra, dejando que los pies se aflojen. Caen pesados esos pies hacia los lados. Mis ojos permanecen cerrados. Perfecto.
vamos ahora a concentrarnos, a prestar atención a nuestros pies, solo a los pies. Y los voy a empezar a tensionar, intentando no tensionar mis piernas. Voy a hacer un agarre los pies y los tensiono, tensiono, tensiono esos pies todo y aflojo, libero esa tensión de mis pies, se aflojan los dedos. Esos pies quedan completamente relajados. Como hice con mis pies, sin tensionar los pies y sin tensionar los glúteos. Aprieto fuerte esas piernas y empiezo a sentir que genero calor. Tensiono, tensiono todo lo que pueda. Y con la exhalación voy a aflojarlas. Y al aflojarlas esas piernas pesan un poco más. Se liberó toda la tensión de las piernas. Voy ahora a tensionar solamente los glúteos. Contraigo los glúteos dejando piernas y espalda relajados. Trato de disociar y simplemente concentrarme en mis glúteos y los voy a contraer. Inhalo y aprieto esos glúteos un poco más. Para con la próxima exhalación liberar la tensión de los glúteos. Dejar que se relajen por completo. Concentrarme en mi tronco. Empiezo a contraer el abdomen, el pecho y la espalda. Contraigo, contraigo, aprieto, aprieto, genero tensión en todo mi tronco. No tensión en la cara. Muy bien, aflojo y cuando suelto la espalda se acomoda un poco más en el suelo. Se libera la tensión de mi abdomen, de mi pecho. Lentamente ahora voy a comenzar a cerrar mis manos en forma de puño para contraer ahora las manos. Toda mi atención y mi energía se dirige a mis manos. Se aprietan fuerte. Y al exhalar vuelvo a relajarlas. Se vuelven a abrir mis manos. Se relajan los dedos. Vamos a comenzar ahora a tensionar nuestros brazos hasta los hombros. Las manos ya quedaron flojitas, pero los brazos se tensionan, hasta se pueden despegar un poquito del suelo. Vuelvo a sentir calor ahora en mis brazos. Inhalo y puedo un poquito más. Recuerden no tensionar la cara. Muy bien, y aflojo, exhalo y caen los hombros y los brazos bien pesados en el suelo. Para ahora empezar a contraer todos los músculos de mi cara. Aprieto con fuerza los ojos, frunzo el entrecejo, aprieto la nariz, la boca, bien fuerte, hago un piquito con mis labios.
Sigo respirando, pero tensiono un poco más mi rostro para ahora empezar a abrir grande mis ojos, grande la boca y volver a sacar la lengua fuera, tensionando otra vez la cara, pero ahora en apertura. Más afuera la lengua, los estoy viendo. Más grande la boca, más grande mis ojos. Y al exhalar, ahora sí aflojo completamente. La lengua va a caer adentro de mi boca, pesada tensión. Mis labios que apenas se rozan. Se relaja en mis mejillas, la nariz, los párpados. Sentir el cuerpo está relajado, sin tensión, y me voy a permitir quedarme un instante disfrutando de este estado de relajación. A tomar contacto con la respiración nuevamente. Hacemos una respiración profunda y despacito. Vamos a empezar a mover nuestros pies, nuestras manos. Movemos las piernas, los brazos. Y cada uno va a ir realizando todos los movimientos que el cuerpo les pida. Antes de incorporarnos, nos vamos a dejar caer sobre un costadito. Y a poquito nos vamos sentando, manteniendo los ojos cerrados. Mantenemos nuestra espalda recta.
Y repetimos 3 veces el mantra Om. Llevamos palmas juntas al centro del pecho en Anjali Mudra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar del otro lado haciendo la práctica. Espero lo hayan disfrutado y que tengan una linda noche. Muchas gracias.